Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este video voy a hablar acerca de cómo utilizar la tarjeta de regalo de Amazon en Google Play. Así que vamos a entrar en el video. Así que si usted tiene una tarjeta de regalo de Amazon y desea utilizarlo en Google Play, por desgracia, usted no será capaz de utilizar directamente su tarjeta de regalo en Google Play. Así que lo que podemos hacer como una solución, simplemente puede ir para una tarjeta de regalo de Google Play y luego obtener una tarjeta de regalo de Amazon y luego usar eso en su Google Play, que es bastante fácil. Te voy a mostrar. Así que la búsqueda de tarjetas de regalo de Google Play, por ejemplo, aquí. Solo tienes que abrir la tarjeta de regalo y luego aquí se puede recargar con el valor, se puede recargar con el valor similar al valor de sus tarjetas de regalo de Amazon. Solo tienes que recargarla y listo. Y una vez que lo hayas hecho, pulsa en comprar ahora y luego una vez que llegues a esta página de pago aquí. Así que lo que puedes hacer es simplemente desplazarte hacia abajo y pulsar en esta opción de añadir tarjeta de regalo y luego utilizar tu tarjeta de regalo de Amazon y luego introducir el código, pulsa en aplicar y luego pulsa en continuar y completar esta compra utilizando tu tarjeta de regalo. Así que siempre y cuando usted tiene suficiente saldo en su tarjeta de regalo, usted será capaz de hacer esto. Y una vez hecho esto, entonces todo lo que puede hacer ahora es simplemente ir a su Google Play y entonces usted puede simplemente como añadir esta tarjeta de regalo en su pago como método de pago. Así que cuando llegue a su cuenta de Google aquí, así que haga clic en su perfil en la parte superior derecha. Ir a los pagos y suscripciones y luego aquí verás una opción llamada código de lectura. Simplemente use eso y luego escriba su código de tarjeta de regalo aquí y luego canjearlo. Así podrás transferir el saldo aquí. Y ahora ya puedes usar el saldo de tu tarjeta regalo en Google Play. Eso es todo. Espero que este video fue útil. Nos vemos en otro video. Gracias.